A 2 semanas apenas de dejar este maravilloso país, quería venir a hablar de, bueno, mi experiencia Erasmus. Para los que no lo sabéis, he estado aquí en Irlanda, en Dublín concretamente, desde septiembre del año pasado, o sea, he pasado aquí todo el año académico. Y bueno, quería hablar un poco de mi experiencia Erasmus porque cuando yo estuve buscando información acerca de las universidades, los alojamientos, el papeleo y todo el rollo, encontré muy poquita información y me dio mucha rabia porque no sabía nada de nada y nadie me decía nada de nada. Así que bueno, más o menos, espero que esto pueda ayudar a alguien a, yo qué sé, tomar mejores decisiones, supongo. La primera pregunta que yo tuve en su momento es si hacer el año académico o un semestre que valía la pena. Yo tengo clarísimo que que merece muchísimo la pena hacer el año académico entero porque el semestre se te pasa así y ni te enteras. Porque es que si empiezas en septiembre y te vas en diciembre son realmente un mes o dos que te acostumbras y los últimos meses que ya conoces a alguien, estás de exámenes o con los trabajos, lo que sea, te marchas. O sea que bueno, ahora hay gente a la que le vendrá mejor, pero si estáis dudando entre el año académico, a tope con el año académico. Ahora, Dublín, ¿qué tal? Una maravilla. Yo me he quedado sorprendidísima con esta ciudad y con el país. La verdad es que sabía bastante poco antes de venir sobre Irlanda y es que no podría haber elegido un destino mejor. Me ha fascinado la cultura, lo viva que está esta ciudad, este país en general, la gente, lo simpática que es. Está muy lleno de españoles y estáis intentando huir de ellos, pero bueno, también son majos, o sea que no es tan malo. Es una cultura que es muy diferente de, no sé, todo lo que podría haber pensado. La verdad es que para ser al norte no es para nada al norte lo que te esperas, igual que el tiempo, que ahora hablaremos un poco de ello. Y no sé, la verdad es que el inglés que tienen aquí, si os asusta el acento, a mí me parece muy divertido, me parece muy gracioso. Sí que es cierto que es diferente entre que te acostumbras las primeras semanas o hay gente que incluso los primeros meses sí que se entiende a la gente. Especialmente te vas a rodear de alumnos internacionales, por lo que todos más o menos tienen el mismo acento raro que tú, depende de la zona en la que vengan. Y a los irlandeses a lo mejor no te comunicas tanto con ellos, pero en las tiendas y todo eso se les entiende perfectamente y si tú te quedas así con cara de what, te lo intentarán decir más claro para que te enteras. Si eso no es un problema para ti, disfrútalo porque es que el acento de aquí a mí me parece una fantasía de lo bonito que es lo musical. Es que me parece precioso. Aunque el escocés tampoco se queda nada lejos. Sí que es cierto que Dublín puede resultar una ciudad, Irlanda en general, yo creo que puede resultar un país un poco caro en cuestión especialmente de alojamientos porque tienen aquí problemas con el tema de las rentas y tal. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en una residencia, estoy en la Gateway Student Village, de la a que hablaremos, no sé si en otro vídeo o más adelante, que te cuesta una habitación individual con baño compartido, como en un pisito, alrededor de 700 euros al mes, que se suelen pagar por adelantado o bien lo puedes pagar como, a veces se pasa incluso por semanas o por meses, aunque lo de las semanas aquí es bastante común. Va a resultar todo más o menos el mismo precio, tanto pisos como aquí es común también eso de vivir en alquilar una habitación en una casa cerca de las universidades, si estás a las afueras. Casi todas las residencias rondan ese precio, es lo más barato que puedes encontrar. Entonces no te asustes cuando estés mirándolo porque es lo que hay. Al parecer es como de las ciudades más caras de Europa, especialmente en alojamientos. Con todo lo demás, temas de alimentación y tal, yo no lo he encontrado tanta diferencia. Tampoco estaba muy acostumbrada a hacer yo la compra en mi casa, pero aún así, aquí no he encontrado tanta diferencia en cuestión de alimentación. El transporte sí que es bastante caro, pero tiene algunas ventajas. Siendo estudiantes aquí en la universidad, podéis conseguir la Student Lead Card, que mira, yo la tengo aquí. Que es esta cosita de aquí, ¿vale? Ay, qué cara, por favor. Que además te da descuentos en otras cosas, en Boots, en la GAA, bueno, en alguna cosilla de Deliveroo también, Deliveroo, ya, como sea que se diga. Y con esto, esa tarjeta, pues como la tarjeta de transporte público de esto, de vuestras ciudades, pero vamos, de aquí y vinculado a vuestra universidad. Entonces, lo malo. Cada viaje te cuesta al menos, máximo 2,50, ¿vale? O sea, si yo estoy, por ejemplo, en el norte, tengo que bajar al centro, son 2,50. Va por número de paradas,
Entonces, lo mínimo creo que es como 1 euro, 1,55 € y va subiendo máximo 2,50 con la tarjeta, 3 euros con el en efectivo. Porque aquí no se puede pagar, se tiene que pagar justo porque no te devuelven en el bus, eso es algo importante. Si no se lo das justo al esto, al conductor te va a dar un ticket para que tú puedas recoger el dinero en otro sitio. Pero con esto te lo cobra directamente, ¿no? Tú es de prepago, tienes 10 euros de margen por si te pasas, no te deja la tarjeta tirado. Y lo bueno es que solo puedes gastar un máximo de 5 euros en bus, 7,50 con el DART, que es como el un poco el tram o el tren de cercanías o una cosa así, al día. Y 20 a la semana en bus y del DART no me acuerdo la verdad, no, como 25 o una cosa así. Una vez te pasas ese límite diario o semanal, ya no se gasta nada. Entonces tú puedes seguir, puedes ir, si vas por ejemplo desde aquí al centro, ida y vuelta serían 5 euros, puedes ir por la mañana y puedes volver por la tarde, puedes ir por la tarde otra vez, tantas veces como quieras, o a otros sitios, o lo que quieras. Porque ya te has pasado de los 5 euros y no te va a cobrar nada más. Entonces está súper bien hacérsela cuanto antes. Que lo único que te piden es la confirmación de la universidad, nada más llegar aquí, os la hacéis porque os vais a ahorrar muchísimo dinero. Dicen que las líneas de transporte aquí, continúo con esto, son un poco liantes. Y bueno, a ver, con Google Maps yo creo que ya no resultan liantes porque simplemente pones de dónde a dónde quieres ir y te dice todas las líneas que tienen. Aquí hay 1000 líneas de buses diferentes, 1000, pero es que miles y miles y miles, y son todas maravillosas, a mí me encantan. Pasan... Pues eso, hay bastantes, hay mucha variedad, cada una va a un sitio y son dobles, además que son muy chulos y está súper bien conectado. Entonces puedes llegar a la mayoría de pueblos como Howth, como Bray, Greystones, muchos sitios de los alrededores con esta tarjeta. Entonces igual, no te pasas de los 5 euros por muy lejos que vayas. Si vas al centro a lo mejor te pica un poco porque no está tan lejos, pero si vas a cualquiera de los pueblos te cuesta lo mismo, entonces por una parte te ahorras lo que te gastas en otro lado, ¿no? Entonces está súper bien para poder hacer visitas a alrededores o con el DART, por ejemplo, que podéis llegar un poquito más lejos, pues siempre tenéis ese cupo. Dublín tiene también muchísimo ambiente cultural y joven, porque hay muchísimas universidades. Yo estoy en la DCU, en la Dublin City University, pero encontramos la Trinity, la UCD, el LIT, la Business School, Whitehall creo que también es una otra. Hay muchísimas, muchísimas diferentes, muchísimos campus y está todo bastante centradito en el centro. Obviamente. Entonces hay muchísima vida y mucho ambiente en el centro de pubs, de discotecas y tal. Hay mucha música en español, no voy a mentir. Hay muchas noches, por ejemplo, los Dices los viernes en el basement. Yo nunca llegué a ir, pero sé que estaba bien. Tenéis reggaetón toda la noche, puedes entrar gratis. Si no, el Dices cuesta 10 euros. Es la discoteca como más típica, yo creo, más conocida. Van los irlandeses también, lo cual está bien. Luego también tenemos también el River Bar para música en español. Y luego hay un montonazo de discotecas en general que lo que sueles poner es pop, alguna latina de vez en cuando, es decir, pero sobre todo pop, algo de techno. Por ejemplo, tenemos el O'Reilly's, que está súper bien. El D2, Tramline, que también ponen reggaeton de vez en cuando. Y tienen muchas fiestas temáticas. Para eso os recomiendo aplicaciones como Vipsy, y creo que hay otra, pero no me acuerdo cuál. Vipsy principalmente. Que el día de la fiesta o antes podéis conseguir pases gratis o entrar en la lista de espera para que os salga más baratos, si bien tienen precios especiales, y os enteráis pues de la temática de las fiestas de cada día, y eso está súper bien, porque si no muchas veces os pueden cobrar al llegar a los sitios. Pero lo más, yo creo que típico de aquí son los pubs, tanto de Temple Bar como de alrededores. Hay muchísimos, muchísimos que investigar, y yo os recomiendo muchísimo que investiguéis, porque yo incluso estando todo el año aquí me han quedado muchos que no he llegado a ver, y la mayoría son gratis. Muchos son incluso que puedes cenar allí y ya para pasar el resto de la noche lo puedes pasar con normalmente música en vivo y todo esto. Y ahí tienen un ambientazo, puedes ir de uno a otro en lo que se llaman los típicos pub crawls.
que es como ir arrastrándote de un pub a otro. Y están geniales. Hay algunos organizados si venís de turismo antes o en algún momento de vuestra vida. Pero están súper guays porque lo podéis hacer también por vuestra cuenta. Pues mira, a estos no he ido. Por ejemplo, el Riot Bar es muy chulo. El Token yo me quedé con ganas de ir. Baskers on the Ball. Los típicos de Temple Bar cuando vas. Están todos seguiditos. Puedes ir de uno a uno, ir investigando cuál te gusta más, ver la música en vivo, qué tal está en un sitio, qué tal está en otro. Y eso a mí me parece lo más chulo y lo más interesante que hacer aquí, que sea un poco más diferente. Y luego, pues si ya queréis y tenéis entrada a antes de las 12 en el Dices, pues os vais al Dices caminando, que son solo como 20 minutos desde Temple Bar. Pero bueno, como la fiesta empieza pronto, eso es una cosa también aquí, que a las 7 u 8 pues ya hay fiesta, entonces podéis ir si cenáis prontito o podéis empezar pronto y acabar a las 2:30, 3 es cuando se suelen cerrar las discotecas y los pubs aquí, que es lo único malo. Y otra cosa que es cara, ya que hablamos de pubs, es la bebida. Menos en el Dices, que lo típico supongo que será por eso, que está normalmente como a 2,50 euros la bebida en general, tanto las cervezas como la sidra, por ejemplo, que está riquísima aquí, la sidra de frutos rojos, es maravillosa. Y lo demás, pues lo tenéis como a 2,50 en Dices, pero lo normal no es encontrarlo a ese precio. Aquí se vende mucho el tema pintas, como en Inglaterra y todas estas zonas, que es esta medida, ¿vale? Si estás robado de un bar, ¿vale? Aquí pone una pinta, ¿vale? Esto como muy poco lo vais a encontrar por 5. Como muy poco. Una Guinness, una pinta de Guinness, normalmente estará, especialmente en la zona de Temple Bar, a 6, 7, 8 euros. Como las sidras, y si vais a cócteles ya flipáis. Pero es el precio normal y te tienes que acostumbrar si quieres probarlo o si quieres tomar cuando salgas. Por lo que la noche te puede salir un poco cara, entre los 5 euros de transporte, el taxi si tienes que volver a casa. Puede salir un poco caro, porque el transporte nocturno está a 4,50 con la tarjeta, entonces pica un poco. A veces el taxi puede saliros mucho mejor. Yo no estaba acostumbrada y aquí ya lo he cogido casi siempre porque me salía igual de precio. ¿Qué tenéis que mirar también si venís aquí, sea la universidad que sea? El grupo de la ESN, que es la Erasmus Society Network, una cosa así. Que es... No os voy a enseñar la foto de esto, me niego. Que es esta tarjeta de aquí, ¿vale? Que la hacéis casera, ¿vale? Ahí, ups, ¿sale información? No, vale, bueno, que es esto de aquí de la ESN, ¿vale? Que os dará descuentos también en Ryanair en el momento en el que se pueda volar tranquilamente. Y esto está genial porque la tarjeta cuesta 10 euros, es lo único, os hace miembros de vuestra society, ¿no? Que es como el club aquí de Erasmus, por así decirlo, aunque es internacional, está por todas partes. Y os da descuentos con los vuelos de Ryanair, como he dicho. Creo que es un 15% en 8 vuelos, idas y vueltas. Y maleta gratis, la maleta grande. ¿Cómo se llama la maleta grande? La maleta facturada grande, ahí está. Y es gratuita, entonces ahí sí que os podéis ahorrar bastante. Aunque la uses una vez, ya la has sacado partido porque la tarjeta te la ha sacado 10 euros. Y otra cosa es que estas organizaciones, la nuestra la verdad es que organizaba bastantes cosas, en especial la de la DCU, hacen muchísimas excursiones, fiestas, cosas, yo que sé, eventos tipo International Dinner, karaoke, cosas así para conocer a los demás Erasmus y todo eso. Y la verdad es que es de las mejores partes del Erasmus y conocer gente, la verdad es que es una maravilla. Así practicáis inglés y acabáis juntándoos con españoles, que probablemente pase. Y eso, seguramente al formar parte de vuestra organización os dejarán los precios más baratos para esos eventos, cosa que normalmente merece la pena. Por ejemplo, como para entradas para ver el fútbol gaélico, los GAA, que están genial, los recomiendo muchísimo, es muy divertido. Y yo me he quedado con las ganas de que llevarme una camiseta de un jugador, pero bueno, no pasa nada. Pero están súper guay y te pueden organizar excursiones. Las excursiones por Irlanda merecen muchísimo la pena porque Irlanda es un país precioso y no os quedéis solo en Dublín porque es que es una maravilla. Ir a Cork, que yo no llegué a ir. Kerry, por ejemplo, fuimos con la SN, Galway, los acantilados, las Islas de Arán,
Luego ir también a Irlanda del Norte, que no te pone nada de problemas para pasar la frontera y tal, se puede ir en bus perfectamente. De hecho, puede que tengáis descuentos siendo de vuestra universidad o siendo joven o de la ESN. Con los buses se tarda súper poquito en cruzarla, en ir de un lado a otro de la isla porque es muy pequeñita y se agradece mucho. Ir a Belfast, todo esto. Hacer excursiones porque son zonas que sin coche, si no tenéis acceso a alquilar un coche, son un poquito difíciles de acceder, como The Dark Hedges. Hay un montón de castillos por todas partes que merecen muchísimo la pena. Rock of Cashel también es una zona muy bonita. Son excursiones que tenéis que ir explorando porque Irlanda es preciosa y es que hay que verlo, es que hay que verlo. Malahide también. Estas excursiones podéis aprovecharlas para hacer, algunas son de fin de semana, pero hay otras más largas, como por ejemplo Galway o Irlanda del Norte, que os recomendaría que pasarais aquí una semana. Y aquí hay, al menos en la DCU, pero creo que en las demás universidades también, que tienen una semana en medio entre en noviembre y otra en marzo, que son las Reading Weeks, que tenéis una semana entera. Si podéis aprovechar, por supuesto no lo dejéis para muy tarde, porque mira lo que nos ha pasado a nosotros con todo el tema de la pandemia mundial y esas cosas. Pero los fines de semana aprovechar para hacer excursiones y los días así más largos, hacerlas más largas. Porque Galway, por ejemplo, no se ve en un día y si podéis aprovechar para ver las Islas de Arran y todo eso, la verdad es que se va a agradecer. En cuestión de papeleo, seguramente vuestra universidad os intente poner lo más fácil posible, pero aún así entiendo que puede ser un lío, especialmente el Learning Agreement, que es el acuerdo de aprendizaje, ¿no? Como puede. Vais a hacer mil. Mil. Pero miles y miles y miles. Y muchos y muchos y van a cambiar mil veces. No os agobiéis porque el primero no esté bien del todo, porque luego llegaréis y os cambiaréis las asignaturas. Y probablemente. Probablemente, yo tengo la suerte con la Universidad de Alicante, a mí me lo han puesto muy fácil, muchas veces no combinaban los horarios o no podía ir de un campus a otro porque estaban lejos, porque ya hablaremos de la DCU, tiene tres campus. Y yo he pedido cambios y me los han hecho en mitad del curso, cuando ya llevaba una asignatura o dos, aquí dejan al menos un margen de varias semanas antes y 2 semanas ya ha entrado el curso para cambiarte las asignaturas, entonces no os agobiéis por eso, intentad ver qué asignaturas os gustan, que os podéis convalidar mejor por las de vuestro año o las que os interese, y cambiadlo, 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 porque es que es la mejor manera de conseguirlo lo mejor posible. No va a estar bien a la primera, probablemente, y luego llegará el segundo semestre si os quedáis y habrá que cambiarlo otra vez. Es una movida, es horrible y agobia, pero bueno, al menos ya sabéis, yo no sabía que se iba a hacer tantas veces, no me avisó nadie. Y yo ya pensaba que digo, joder, es que me estoy aquí agobiando al pobre coordinador, está acostumbradísimo y de hecho casi le. Era una maravilla que pudiera hacerlo en tan pocos. Pero eso, investigar las asignaturas que hay, porque muchas veces nos dejan incluso elegir, cambiarlos. Si sois de un departamento, a lo mejor os dejan coger de otros. Las universidades lo suelen poner bastante fácil para los Erasmus. Intentad no coger los exámenes para que no encajen con épocas de idas y vueltas. Por ejemplo, si estáis en un semestre que no coincidan con los vuestros. Muchas veces aquí en Irlanda se hace continuous assessment solo con ensayos, que está genial. Yo no he tenido ni un solo examen final en todo el año y la verdad es que estoy súper agradecida. Solo he tenido ensayos y me han dejado bastante libre. De hecho, muchas veces lo podía entregar ya estando en casa, en Navidad. Entonces, os recomiendo que miréis lo del Continuous Assessment, intentar cogeros esas en los learnings. No hay mucho papeleo más que podáis necesitar. Aquí en Irlanda no os hace falta el pasaporte ni visa ni nada, podéis trabajar. Solo os hará falta pedir el número de la seguridad social de aquí. Pero, de hecho, si podéis trabajar, se cobra bastante bien el trabajo aquí. Yo lo intenté, pero no podía combinar los horarios porque empezaban de 9. Mis clases, he tenido muy pocas clases. He tenido 12 asignaturas, pero muy pocas horas de las asignaturas comparadas con España. Pero podían ir desde las 9 hasta las 6, entonces a mí me costó mucho organizar mis horarios. Pero entiendo que hay mucha gente que sí que ha podido hacerlo, sí que he conocido a gente que ha podido trabajar y si podéis, adelante porque no os van a poner ninguna pega por parte de las universidades y de las visas y tal, si venís de una universidad europea.
y está bastante bien, o sea que hay muy poquitas horas. Y bueno, voy a dejar el tema de las universidades y el alojamiento para otro vídeo, especialmente la mía, de mi opinión de la Gateway Student Bridge y de la Dublin City University, la DCU. Espero que no me haya dejado nada muy importante de alguna duda que tuviera yo en su momento, pero si la tenéis, no sé, comentadlo y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Intentadme prepararos porque yo no vine nada preparada en cuestión de grupos de WhatsApp y tal. En Erasmus podéis encontrar tanto de la DCU como de Dublín en sí, grupos de españoles y tal. Para conocer antes, preguntar por las residencias, no dudéis en mandar correos, mensajes, preguntar a gente que sepáis que está en esos sitios para decidir, porque al final es bastante caro venir aquí y elegir universidad, y sé que es difícil, entonces mejor tomar una buena opción. Dublín es precioso, yo os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué voy a decir? Yo estoy enamorada de este país, pero bueno. Y lo último ya, en cuanto al tiempo aquí, me ha sorprendido muchísimo, supongo que será el cambio climático, pero que no es normal que haya tan buen tiempo aquí. La verdad es que no he pasado tanto frío como cabría esperar, no me he puesto pantalones cortos para ir a la calle, ni mucho menos, pero he podido ir en septiembre y en este último mes, especialmente en mayo, en manga corta. O sea que tampoco os traigáis aquí un montón de cosas. La gente de fiesta sale, como todos, cortito, pero es exagerado como ver las irlandesas aquí, y yo no os recomiendo ir sin ir un poco abrigados por la noche porque hace mucho frío. Ha nevado solo 3 veces, pero llueve muchísimo, entonces aunque no hace tanto frío, llueve, y sí que os recomiendo traeros bastante cosas impermeables, sobre todo zapatos y tal, porque a mí literalmente se me derritieron unos con el agua, o sea que preparados para la lluvia. No es una lluvia incómoda, la verdad es que es un país que, aunque llueve bastante, tiene fama de llover. Llueve, pero hay luz y es agradable. Y no es a lo mejor como Escocia, Reino Unido, Irlanda del Norte y tal, que son mucho más apagados, mucho más tristes. Hay nubes, pero no hay luz. Tampoco. Aquí hay nubes y llueve, pero aún así hay luz y el día es bastante largo. O sea que no os agobiéis por eso. Todo va a ir bien. Tampoco os traigáis mucha... Bueno, sí, traigáis ropa de fiesta, coño. A mí me hubiera gustado traerme más. Pero tampoco os vengáis muy arriba, porque todo lo que os traigáis en un primer momento luego habrá que devolverlo. Que yo eso es lo que estoy intentando figuring out ahora. Que es lo que va a ser complicado. Pero... bueno, no sé, espero que os haya animado a veniros aquí o al menos a hacer la experiencia Erasmus en sí. Ahora seguiré grabando un poquito más porque me da pena marcharme de aquí. Mi único consejo es aprovechar todo lo que podáis, conocer a toda la gente internacional que podáis, españoles también, pero esforzaros también por buscar amigos internacionales, porque al final la verdad es que van a hacer la experiencia incluso un poquito más especial. A mí me habría gustado haberme involucrado más a lo mejor en esas societies y en todo eso y haber conocido un poco más gente, aunque tampoco estoy yo en posición de quejarme. La verdad es que tengo un grupo de españoles bastante majo. Pero espero que os hayáis animado y disfrutar muchísimo de la experiencia, porque es que es verdad que es de los mejores años de tu vida aquí, independiente, en otro país. Lo que pasa en Dublín se queda en Dublín y eso es maravilloso. Pues nada, seguidme en mis redes sociales para continuar la fantasía irlandesa, que no voy a superar en la vida. A ver si me puedo venir aquí a trabajar en unos añitos, quién sabe. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y nada, que os vaya bien si os venís a Dublín. Os va a encantar, ya veréis. Un besazo enorme y hasta luego.